La noche de ayer se vistió de gala al recibir en la alfombra roja de la premier de la película Amor de mis amores a grandes celebridades. Ahí una de las protagonistas nos reveló, haciendo alusión al tema de esta cinta, si cree en el matrimonio o prefiere la unión libre. Sí, no es algo que sea un requisito, creo en la unión libre, podría hacerlo perfectamente, pero sí creo en el amor, sí, 100%. Creo que es una cosa generacional y que creo que nos da miedo el compromiso. No sé si ya creemos en el matrimonio, hola, perdón, no sé si ya creemos en el matrimonio o no. Por su parte, Yolanda Andrade nos confesó cómo festejó Thalía su cumpleaños número 43, pues recordemos que ambas mantienen una excelente amistad. Súper, súper bien. ¿Qué le regalé? No me acuerdo, le di muy coda. ¿Sabes qué? Más que deseo y de pedir, yo creo que estamos en el momento de agradecer. Agradecer que la vida ha sido muy espléndida con uno. Oye, reina, pues ¿cómo crees? Los años nunca pesan cuando están bien vividos. De esta manera responde la actriz Cecilia Suárez cuando le preguntamos si por fin había encontrado el amor de su vida. Y esto fue lo que nos dijo. Muy bien, porque estoy más soltera que nunca. O sea que mira, cuando andas soltera, andas muy tranquila. También está rico emocionarse y enamorarte y tener como esa ilusión. Se trata de estar bien, de estar contentos y estando acompañada o no acompañada puedes sentirte igual de bien. Sin duda a veces se te antoja, pero si no está, yo prefiero estar sola que estar con alguien que no me late tanto. Ya que se llevó tremendo sustazo por el asalto que sufrió Edith González, pues su madre doña Ofelia González, y nos platica cómo vivieron este suceso tan lamentable. Sí, cállate, pues sí, 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 se asustó. Pobre de mi hija, se asustó. Pero pues lo bueno es que ya pasó y no llegó a mayores. Me dice, mamá, no te asustes, primero me habló, pero me asaltaron, quién sabe qué, y ya. Sí, no, se asustó, pero llevaba un swatch, no nada del otro mundo. Es muy sencilla. Informó Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.